Mazariego González de México, está la mexicana. Bueno, bonito son estos eventos, ahora nueva experiencia para nuestros compatriotas nicaragüenses, está la mexicana y ahora viene la campeona latino Vini Mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Evelyn Yoniet Colocha Ortega, de Acoyapa Chontales. Toda esa gente de Chontales, amigos y a Coyapa, saludo a Pincito el Pedecito, a Doña Carla Pérez, Oscar Sevilla, padre y Oscar Sevilla Junior, saludo a Doña Teresita Rey, a Yan, a Leorda Chontales, saludo a Carlos López, a Isla Blanca, todos los entrenadores de boxeo, amateur y profesional de Chontales. A Marlon Amador, Marlon Amador con la Colocha Ortega. Bonito, ¿eh? Jorge Ortega ahí. Carol Mazariego González, le ponen como Carol González. Ahí Milena Junior. Dando de los jueces. Jacinto Obregón, Silvio Ortiz. Alberto Méndez, Alberto Méndez, oye. Mazariego González de México. A la Colocha Ortega, a la Colocha Ortega de Acoyapa Chontales. El equipo de trabajo, Marlon Amador, de Gustavo Herrera, allá en Nicaragua. Pelea limpia. Le dicen ambas, ve un poquito más alta ahí a la mexicana. Bueno, una experiencia más para Evelyn La Colocha Ortega. Ahí está con Carol Mazariego González de México. Buscándola la Colocha Ortega ahí a Carol Mazariego González. Ando el poseo con fuerza y el caso de la Colocha Ortega ahí ante la mexicana. Se
está pegando mucho ahí amarrando el caso de la mexicana. Tiene que llamar la atención don Alberto Méndez. No dice nada, tranquilo don Alberto, relajado. Pero si ella continúa así, eso que está iniciando el combate, que le llame la atención. Está dándole ahí el caso de Carol, ahora se le pega nuevamente ahí a la colocha. Primer round. Dando el cuerpo, tenía en la cabeza la mexicana ahí a la colocha. No tiene más récord el caso de Carol. 7 victorias, 2 derrotas en el boxeo rentado. 7 victorias, 1 derrota. Una había perdido el caso de Carol. Siete victorias, 5 derrotas para la Colocho. 2 knockouts. De pelea allí tiene el boxeo rentado la mexicana. Sí, 1 derrota. 7 victorias, 1 derrota. Regresado, primer round. Tremenda derecha, el metón izquierdo de Carlos Mazaría González, que conectó Evelyn Ortega, amigos. Gracias por estar conmigo. Este es un round de Arlen Cortés, amigos. Saludos a Arlen. Tengo rato no ver a mi buen amigo Arlen Cortés. Saludos a Arlen. Tengo rato no ver a Arlen. Saludos a don Álvaro Guara, allá en Costa Rica. Colocha, cuidado Colocha, levante la mano. Dando la muchacha con la izquierda ahí, la mexicana, la Colocha. Tener mucho cuidado a la Colocha con la mexicana. No precipitarse. Una boxeadora que se va al fajo, el caso de la mexicana. La Colocha cuando peleó con la muchacha de Panamá. Fue astuta. Fue bien astuta en la segunda pelea con la muchacha Castrellón de Panamá, que fue en el Farao Casino. Gracias por estar conmigo, muchas gracias. Me saluda Juan Ramírez, Bocándola, Carol, Mazariego González, a Evelyn Colocho Ortega. Y aquí es del Polideportivo Alexis Argüello. Cuidado, Colocha, la jala ahí. ¿Qué pasó? Esto. ¿Y qué es esto? Dios mío. No, hombre. Vaya barbaridad. Vamos a round 3. Así que muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias. Estás ahí, Evelyn, la Colocha Ortega. Bueno, golpeo ahí. Bueno, derecha el hombro derecho de Carol Mazariego, venía Ortega. Buen
golpea el cuerpo de la mexicana, la Colocho, y es fuerte, Carlos Mazariegos. Mi respeto para la Colocho, amigos. Mi box es garante del boxeo amateur nicaragüense, la menciono porque me apoyan. Ahí estamos trabajando también con el boxeo amateur, aquí estamos en el boxeo profesional. Mucho se le pega el cuerpo a la mexicana y don Alberto Méndez, nada le dice, don Alberto, no le dice nada, don Alberto. Este es el tercer round. Vamos a hablar número 4. Cuadrado número 4. Fuerte la mexicana buscando nocao ahí entre la Colocho. Es que le ha dicho Marlon Amador a la Colocho, la cana de la Colocho ahí. Bien, la Colocho Ortega, amigo. Me gusta eso de la Colocho que está arriesgando. Está como una campeona que es, amigos. Apoyando a Junior Ortega, a la Colocho Ortega. Está muy fuerte para aquel caso de Carlos Mazariegos de México, amigos. Empezado el round. Número 5. Qué pelea, amigos. Una prueba fuerte y dura para la Colocho el día de hoy, esta mexicana. Esa derecha, que nuevamente le guste. Ahí la Colocho, ahí ante Carol Mazariegos. De parte de la mexicana a la Colocha, tiene prensada la Colocha ahí, el antebrazo izquierdo ahí a Mazariegos. Oye, derecha de la Colocho, sacando a la Colocho, regando ahí.
Ante Mazariegos. Vamos ahí, vamos. Hay algo ahorita. Uno de los zapatos era de los botines. Pesado, cerrado, amigos. Round 5. Colocho, bien, no hay que regar mucho. Un llamado de atención, don Alberto Méndez. Con cuidado, Colocho, con esa derecha de la mexicana. De izquierda, me gusta de izquierda, de la Colocho Ortega. Mexicana es buena boxeadora, mi respeto para esta muchacha, buena boxeadora. Carol Mazariego González, una pelea más dura que le toquen a los muchachos y muchachas de Nicaragua. Atacando el cuerpo, buen golpeo al cuerpo con la derecha ahí, parte de la Colocho Ortega ahí, a Carol Mazariego González. México ha tenido grandes campeones, amigos, grandes campeonas. Vamos, Colocho, suba la guardia. Vamos, muévase, después ataque. La derecha ahí de la mexicana, ahí ante la Colocha. Ahora sí está poniendo el contragolpeo, la Colocho ahí, ante Carol Mazariego González. Está golpeando el cuerpo de la mexicana, la Colocho Ortega. Bueno, vamos al penúltimo asalto, al plano número 7. Séptimo round, penúltimo round. Aquí la Colocho tiene que buscar meter más presión para no dejar duda, irse con la decisión, amigos. Tiene que meterle más presión a la Colocho ahí, a la mexicana. Pues es inteligente aquí. Ya solo quedan dos rounds. No buscar nocaut, golpear y moverse. Para mí no hay que arriesgar estar buscando el nocaut. Ya son dos rounds los que quedan. Gracias por estar conmigo, muchas gracias por estar conmigo. Tocando a la izquierda, ahora el caso de Carol Mazariego González de México. Séptimo. El séptimo ahorita. Queda uno, si le van al último. Buscando la Carol Mazariego ahí, González, a la Colocho. Colocho Ortega.
combate, la verdad que combate. Bien, amarre ahí, echa la cabeza a la mexicana. Empezado round 7. Último round. Último asalto. Bueno, que golpea el cuerpo a la Colocho. Ya vieron, está buscando la cosilla de izquierda ahí, la mexicana ahí, a la Colocho Ortega. Toda Nicaragua con la Colocho. Cuidado, le provoca, le pegan a don Alberto Méndez. Que dicen los jueces, la hora de la puntuación, amigos. Esa es la pelea. Don Tuto Zavala Junior a la Colocho, ya está Carlos Mazariego González de México. A la Colocho Ortega saludando al público. A ver qué pasa con el fallo. Amarra Amador ahí con su pupila. La de Acoyapa Chontales. Viene Jimmy Lennon Jr. Ahí está Carlos Mazariegos González de México. Amarra Amador, Javier Nicaragua. Envía saludos a Ricky Martínez. El Fajín Latino de la OMB. Realmente lo tiene en su poder la Colocho Ortega. Ah, viene la alcaldesa, doña Reina Rueda. Unánime. Unánime. Oregón. 77-75. Sí, Jordi. 78-74. ¿Dónde Muñiz? Colocho, siempre campeona latino de la organización.
Organización Mundial de Boxeo, OMB. De Alan Colocho. Un reto más, amigo, en su carrera. Ahora le anda una mexicana. Felicidades a toda la gente de Acoyapa Chontales. Ganó la Colocho Ortega. Retuvo el título. A la fotografía. A los medios de comunicación. Ya a la Colocho. Con toda la gente de la Colocho, felicidades. Con la gente de la Colocho Ortega, felicidades. En la pelea de Román, a un corte, le regresamos. Un corte.